buenos días, estimados seguidores. Qué gusto el día de hoy, 22 de agosto, siendo las 10 y 35 de la mañana, la disculpa del caso por el retraso. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, logramos superarlos, pero quisimos superarlos antes de empezar este maravilloso programa que hemos preparado el día de hoy, porque sí, como hemos venido anunciando todo el mes de agosto, estamos de aniversario. Enosa cumple 36 años contigo, al servicio de Piura y Tumbes, brindando el servicio de la energía eléctrica. Hoy queremos presentar mucho más de lo que ya venimos comentando en nuestros programas Enosa Estamos Contigo, de lo que es Enosa, del personal que está dentro de Enosa y que día a día, poniendo punche, alma y corazón, se esfuerza por brindar un servicio de calidad a cada uno de ustedes, estimados seguidores, usuarios de Enosa. No se olviden de seguir dejándonos sus mensajes, sus saludos. Si tienen alguna anécdota por ahí con Enosa, bienvenida sea. Estaremos gustosos de compartirla con todos, de leerla y seguramente generar alguna emoción en algunos de nosotros, si no en todos. Gracias Fabricio Flores, gracias Isabel, gracias Daniela, gracias Macu, gracias Alma, María Regina, Esgardo, Luis Felipe, Elizabeth, Ramos y muchos más que ya nos vienen dejando sus saludos en los comentarios. Y seguiremos mencionándolos en el transcurso de esta transmisión. Quiero empezar comentándoles que Enosa, como bien sabemos, es una empresa de servicio público. Pertenece al grupo Distriluz, el cual está conformado por 4 empresas concesionarias eléctricas. Nosotros, como Enosa, pertenecemos o formamos parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, conocido como FONAFE. ¿Correcto? Nosotros somos una empresa estatal que el 100% accionario, porque sí, tenemos acciones, pertenece ¿a quién? Al Estado. ¿Y quién las administra? Es FONAFE. Así es como se ha establecido en su momento, y Enosa es una empresa paraestatal, economía mixta, que pertenece al Estado y es administrado por FONAFE. No nos olvidemos de eso. ¿A quién pertenecemos? Al Estado, ¿verdad? Entonces somos una empresa estatal. Como empresa estatal, estamos dedicados al servicio público, específicamente la energía eléctrica, pero no en cualquier lugar. Como bien saben, nos abocamos a brindar este servicio en Piura y Tumbes. Y para ello nosotros contamos de un área de concesión, es decir, donde nosotros podemos desempeñarnos brindando este servicio, que abarca 667 kilómetros cuadrados. Bastante, ¿verdad? Así es. Y estamos divididos administrativamente, nada más en forma administrativa, por facilidad de zonas geográficas en 7 unidades. 6 de ellas que son Piura, Sullana, Paita, Talara, Tumbes y Alto Piura, y el servicio mayor en Bajo Piura o Sechura. ¿Correcto? No olvidarse eso. Bueno, ustedes como usuarios ya nos conocen, ¿verdad? Los de Tumbes, Talara, Piura, Sechura, etc. Pero igual, ¿verdad? Como muchas veces varios usuarios nos preguntaban, estoy en Tumbes, pero necesito hacer una gestión en Piura. Bienvenido sea, lo podemos atender en Tumbes porque es una sola empresa, ¿verdad? Muy bien, y hay cosas que vamos teniendo en cuenta. Nosotros, Enosa, como concesionaria eléctrica, ya les mencioné, 667 kilómetros cuadrados de área de concesión, contamos con 570 mil clientes, más de 570 mil clientes. Tenemos redes eléctricas en baja, en alta y en media tensión, y estas ya superan los 18 mil kilómetros. Una idea de esos 18 mil kilómetros es como casi 10 veces ir y venir Tumbes-Tacna, todo el recorrido del país, ¿verdad? Para tener una idea de cuántos kilómetros de redes son los que administramos, los que operamos, a los que le damos mantenimiento y que utilizamos para poderle brindar este servicio eléctrico. Y para ello contamos con nuestro personal técnico, que muy gustosamente brinda este servicio. Así es, como lo pueden ver, muchas veces incluso poniéndose en ciertas actividades con riesgo, ¿verdad? Pero ese riesgo está controlado en la medida de lo posible y lo que los equipos de seguridad utilizamos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran apoyo y respaldo en nuestro equipo de seguridad, ¿verdad?
Nosotros brindamos el servicio las 24 horas del día. Por lo tanto, nuestro personal técnico está disponible para que el mismo sea continuo, este servicio, las 24 horas del día. Y no quiero dejar pasar, hoy día que recordamos 36 años de NOSA, esta época que nos marcó a todos, ¿verdad? La época del COVID-2020, donde nuestro personal, al cual volvemos a felicitar y agradecer principalmente, siguió laborando, siguió estando con ustedes. ¿Para qué? Para que el servicio se mantenga en la calidad que usted merece. Y la mayoría de nosotros podrá confirmar, sí, durante la pandemia, en ese periodo tan feo para cada uno de nosotros, nos mantuvimos siempre ahí, ¿no? Siempre ahí, atentos a cualquier interrupción, a cualquier falla, ahí estaba. Con las medidas de seguridad se implementaron muchas cosas, ¿verdad? La mascarilla, el lavado de las manos, etc. Muy bien, y con eso nosotros seguimos atendiendo, como les decía, a más de 570 mil clientes. Recordamos un poquito en el año, por ejemplo, 1998, teníamos algo de 160 mil clientes. Hoy en día tenemos casi 5 veces esa cantidad de clientes. ¿Cómo ha crecido, verdad? ¿Cómo hemos expandido nuestras redes, nuestro sistema eléctrico, solo con la finalidad de brindarle el servicio a usted, nuestro querido usuario? Y hoy día conmemoramos eso, la atención que le brindamos a usted. Recordamos 36 años ya con ustedes y mucho más. De aquí vamos a conversar de eso incluso. Y hemos atendido, como siempre hablamos, del consumo, ¿verdad? En la demanda, hoy en día atendemos 305 megavatios de potencia para cada uno de ustedes, ¿verdad? Así es. Y empezamos, como decía, en el año 1998, para recordar, con 160 mil clientes y consumían algo de 66 megavatios. ¿Cómo hemos crecido, verdad? Tanto en clientes como en demanda. Y en esta demanda y en esta cantidad de clientes, debemos resaltar que no toda esta cantidad, que hablamos de más de 570 mil clientes, son de uso residencial, de uso doméstico. No, hay algo de 2.600 clientes mayores, que son las empresas, las industrias, los centros comerciales grandes. ¿Y por qué lo resalto? Porque a través de la energía eléctrica que nosotros suministramos para que estas empresas, industrias, centros comerciales de gran envergadura operen con normalidad, permite generar trabajo. O sea, nuestros usuarios de Piura y Tumbes se benefician no solamente porque brindamos un servicio eléctrico, sino porque también ese servicio eléctrico permite a otros, a terceros, generar trabajo para nuestras ciudades, para nuestra región. Bienvenido sea entonces ello, porque eso significa que tenemos progreso. ¿Y cómo los atendemos, verdad? Tenemos, ¿cuánto hemos dicho? Más de 18 mil kilómetros de redes, y usted tiene un requerimiento y nosotros contamos con diferentes canales de atención. Los venimos siempre mencionando y hoy los recordamos también, ¿verdad? Canales de atención de forma telefónica, de forma de correo electrónico, de WhatsApp, ¿verdad? Así es, el chatbot, así es. Videollamada, ¿verdad? Porque no nos gusta escribir, no nos gusta simplemente hablar con un aparato, queremos ver con quién interactuamos, videogestio. Y la atención presencial, que la mantenemos para ustedes, ¿verdad? Que también seguimos creciendo, nos extendemos, ¿verdad? Cada vez estamos más cerca de ustedes, tenemos el ENOSA móvil también, con el cual llegamos a ustedes. Tenemos un módulo itinerante de orientación también, ¿verdad? Diferentes canales, diferentes medios de comunicación y de acercamiento a usted, para que usted pueda hacer la gestión desde donde esté y no solamente limitado a un horario, porque hoy en día a través de nuestros canales virtuales usted puede atendernos, o puede ser atendido, disculpen, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Para eso nosotros contamos con diferentes sistemas informáticos, porque vamos a la vanguardia de la tecnología y lo vamos a seguir haciendo. Seguimos buscando implementar más. En los próximos años vamos a ir con un sistema de medición inteligente que va a permitir mejorar la calidad de facturación,
mejorar los tiempos de corte y reconexión. Muchas veces nos reclaman, ¿verdad? Me cortas rápido, para reconectarte demoras. Con estos sistemas de medición inteligente, que próximamente, en un par de años, Dios mediante, sea menos tiempo, estemos ya con esos instalados en muchos puntos de nuestras ciudades de Piura y Tumbes, podamos mejorar con todo eso, ¿verdad? Un usuario atendido, un usuario contento, un usuario satisfecho. Y como siempre, mantenemos la encuesta de satisfacción, la cual los invitamos a ustedes, amigos usuarios, a completar. Muchas veces les llega el link o la misma llamada telefónica, no, ya la dejo ahí. No, es importante para nosotros recibir el feedback. La retroalimentación de ustedes como nuestros usuarios nos permite a nosotros mejorar día a día, que es nuestro principal objetivo, mejorar para que usted reciba un servicio de calidad. Y en ese contexto nosotros venimos atendiendo algo de 20.000, así es, 20.000 atenciones durante todo un año. El año que tuvimos más atenciones fue en el año 2021, año en el cual estábamos recién saliendo del tema de la pandemia, ¿verdad? Así es, todavía estábamos ahí trabajando de forma remota. Se empezaron a hacer algunas actividades ya presenciales en todos los sectores y también se generaron algunas atenciones más, requerimientos de nuevos suministros principalmente también hubieron. Y nosotros gustosamente los atendemos. Con eso ustedes pueden ver que no importa cuántas llamadas, cuántas visitas presenciales, cuántos correos electrónicos nos envíen para atender, nuestro equipo está preparado para brindarle la atención que usted merece en el tiempo oportuno. Y vamos a seguir en eso y seguiremos mejorando seguramente como lo venimos haciendo hoy en día, automatizando muchas de nuestras actividades, mucha gestión, ¿verdad? Requerimientos como los que usted tiene para reportar, por ejemplo, una interrupción de servicio automatizada, ni un minuto y usted ya registró y nuestras cuadrillas técnicas ya tienen esa información y usted ya está siendo programado para atender en menos de 4 horas, que es el tope que hoy día seguimos trabajando, ¿verdad? Inversiones, seguimos haciendo inversiones. Hoy en día tenemos un promedio de inversiones de los 80 millones por año. En los últimos 10 años hemos invertido más de 600 millones de soles. ¿En qué? En redes de ampliación, en remodelaciones de redes, en infraestructura nueva, en la automatización también de la infraestructura eléctrica. ¿Para qué? Para poder operar a distancia nuestro sistema eléctrico y disminuir los tiempos de atención. Y hoy día quiero también compartirles con el apoyo del equipo de producción un videito de la SEC Catacaos. Así es, una nueva subestación de transmisión que ya está en proceso de construcción y próximamente en operación. El proyecto denominado Construcción de la SEC Catacaos tiene como finalidad incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico, atender a nuestros usuarios. La SEC Catacaos, esta va a atender a todo el Bajo Piura, va a permitir mejorar los niveles de calidad en la atención en este sector de Bajo Piura y también va a permitir un poco, como se dice, descargar a lo que es las subestaciones que tenemos en Piura, ¿verdad? Próximamente ya estará entrando en servicio, estamos a un pasito ya de terminar estos trabajos que iniciamos el año pasado. Dios mediante, en octubre, noviembre de este año estaremos poniendo en servicio de la comunidad del Bajo Piura esta nueva SEC, la SEC Catacaos. Sí, así es, ahí podemos apreciar esta infraestructura, como ven, muy sofisticada, muy moderna, con transformadores de potencia, equipos de telemando para poder operar desde la ciudad de Piura esta subestación. No va a ser necesario contar con operadores en Catacaos en esta SEC, sino desde nuestro centro de cooperaciones que se encuentra aquí en la ciudad de Piura. Y esto que nosotros hacemos, lo poco que le he podido compartir respecto a Enosa, que manejamos más de 18.000 kilómetros de redes con más de 570.000 clientes, es porque trabajamos todos los profesionales que nos pertenecemos a esta hermosa empresa con valores, valores como la excelencia en el servicio, hacia eso caminamos, compromiso con el usuario, con cada uno de ustedes y entre nosotros mismos, integridad cada vez que les hemos mencionado, ¿verdad? No tiene usted por qué pagar un sol para algún trámite, ni mucho menos incurrir en temas ahí con el personal técnico que nos comentan, oye, por ahí su gaseosita, para que no me corte el servicio. No estamos para eso, tenemos que trabajar con integridad, con innovación y tecnología, ¿verdad? Para brindar
mejor servicio a ustedes y siempre con pasión por el cliente. Nuestros valores empresariales que cada uno de nosotros profesionales de esta hermosa empresa practicamos día a día y que tengan la certeza no solamente en el trabajo, lo llevamos hacia nuestras familias, ¿verdad? Y por eso también nosotros cumplimos bastante con responsabilidad social. En ese contexto también quiero compartirles un pequeño video de lo que nosotros hacemos. Tenemos programas como el Aprendiendo con Energía, que ustedes ya lo conocen. Tenemos voluntariado de NOSA para ayudar a mucha gente. Y los dejo a ustedes disfrutar de este corto video de lo que hacemos como ENOSA. Las siguientes actividades con el programa FICE. Registramos a 7.734 beneficiarios y emitimos 13.903 vales para ayudar a nuestros sectores más necesitados. Además, instalamos 10.006 LED para mejorar el ornato de las localidades y brindar mayor seguridad y progreso de nuestra comunidad. En nuestro programa Aprendiendo con Energía participan 21 instituciones educativas de Piura y Tumbes, beneficiando a más de 180 docentes en ambas regiones. En alianza con el Instituto Almirante Miguel Grau, dictamos el curso Seguridad Eléctrica a 90 estudiantes de las especialidades de Electrónica y Electricidad. Asimismo, estamos implementando el programa Formando Electricistas para mujeres de bajos recursos en convenio con el Instituto Almirante Miguel Grau y la Municipalidad Distrital 26 de octubre. Además, hemos realizado 20 charlas con más de 100 participantes en colaboración con las juntas vecinales de los distritos 26 de octubre, Castilla y Piura. Gracias a nuestra iniciativa de Ambiente Verde, se han sembrado un total de 287 plantones mediante el trabajo conjunto con la municipalidad y juntas vecinales. También ENOSA obtuvo el reconocimiento a medición de huella de carbono nivel 1, otorgado por el Ministerio del Ambiente gracias al programa de ecoeficiencia. A través de 35 unidades móviles del Programa de Gestión y Desarrollo Sostenible, buscamos acercarnos a los clientes de más provincias. Y con el programa NUNA, estamos llevando a cabo el fortalecimiento de las capacidades de nuestros colaboradores en responsabilidad social y llevar alegría y esperanza por el trabajo de voluntarios. Para nosotros poder compartir con cada uno de los ciudadanos, especialmente con los niños, trabajamos bastante con ellos en un programa de Aprendiendo con Energía y a través de ello llegamos a más familias, ¿no? Es un orgullo para nosotros todas estas actividades que venimos realizando, ¿no? Y más orgullosos nos sentimos hoy en día porque todo el esfuerzo ha permitido que como empresa obtengamos reconocimientos a nivel nacional, a nivel internacional en algunos casos, y quiero compartirlos también con ustedes, ¿no? Como veíamos también en el video, huella de carbono en el Perú, nivel 1 del Ministerio del Ambiente nos otorga la primera estrella y seguiremos trabajando para seguir obteniendo más estrellas en este camino de huellas de carbono en el Perú. Nos hemos certificado también como una organización Great Place to Work, en la cual nosotros ofrecemos una experiencia de trabajo estandarizado a nivel mundial para nuestros colaboradores, ¿verdad? Todos hemos colaborado en estas certificaciones que venimos obteniendo. Conseguimos el segundo puesto en el Premio Internacional CIER por Innovación en el año 2023 en la categoría Descentralización Sostenible. El primer puesto en la etapa nacional. Orgullosos de nuestros profesionales por estos logros, porque no solamente nos dedicamos a lo que es el trabajo, sino que estamos buscando siempre innovar para que nuestro trabajo sea más óptimo y a usted tenga mejores resultados, ¿verdad? Así es. Empresa pública con la mejor práctica de valor social compartido. Orgulloso de nuestros trabajos, ¿verdad? Ahí está. Concurso Empresas que Transforman. Fuimos reconocidos también como la empresa del servicio eléctrico que brinda la mejor experiencia al consumidor, ¿verdad? Ahí también compartimos con ustedes este premio que hemos obtenido también en su segunda edición. Conseguimos el primer lugar en el sexto concurso de buenas prácticas en gestión logística ante FONAFE. FONAFE abarca más de 30 empresas a nivel nacional de diferentes sectores, entre ellos el sector eléctrico, y sobre ello logramos obtener el primer lugar por nuestra área y nuestra gestión logística. Felicitaciones nuevamente al área de logística de ENOSA.
¿Qué más? Recibimos reconocimiento por FONAFE, en el octavo concurso de buenas prácticas en gestión logística. Dos reconocimientos tuvimos como área de logística, ¿verdad? Bien, otro más, para que vean cuántos reconocimientos hemos logrado obtener en estos últimos años incluso, ¿no? Una empresa de alta calidad en la gestión de recursos humanos, según la encuesta regional del CIER, destacándose el portal del trabajador de ENOSA. O sea, no solamente hacia el usuario, sino también ENOSA se preocupa por cada uno de sus colaboradores, brindando lo mejor para nosotros. ¿Qué más? Finalista en la Creatividad Empresarial 2023, categoría Servicio al Cliente Institución Pública, proyecto ENOSA Móvil, ¿verdad? ¿Cuántos ENOSA Móvil hemos podido desarrollar en estos últimos meses, en los últimos años? Ustedes mejor que yo lo conocen, ¿verdad? Tratamos de llegar a las zonas más alejadas, estar ahí, implementar un ENOSA Móvil y ahí brindarle la atención que usted merece sin necesidad de estar trasladándose de repente a la ciudad capital de cada distrito, ¿verdad? Y por último, así es, y no menos importante, reconocimiento de la Dirección Regional de Educación de Tumbes por el programa Aprendiendo con Energía. Como ya les mencionaba, con este programa nosotros llegamos a los niños a través de los docentes y con ellos queremos llegar a ustedes, padres de familia, ¿verdad? Seguiremos trabajando para seguir ampliando estos reconocimientos. ¿Por qué? Porque esto permite asegurar la calidad de servicio que usted recibe día a día. Y como bien es sabido, esto no puede ser obtenido si no fuera por el esfuerzo de cada uno de los trabajadores de ENOSA. Y el día de hoy, para compartir con ustedes, hemos invitado a dos profesionales de ENOSA que nos van a venir a compartir sobre su experiencia, sus años de trabajo, lo que significa para ellos ENOSA. Y quiero, en primer lugar, invitar a nuestro amigo Gerardo Segarra. Nuestros amigos de producción nos van a apoyar también con un pequeño video introductorio de lo que hace nuestro amigo Gerardo en ENOSA. Gerardo Segarra lleva 46 años trabajando en ENOSA. Gerardo Segarra lleva 46 años trabajando en ENOSA. Durante ese tiempo, ha realizado diferentes tareas y hoy se encarga de supervisar y reparar medidores para asegurar un correcto funcionamiento. Desde que ingreso a laborar hasta la media hora de salida, todo lo veo trabajo. Yo conozco la dirección de Pedro Castilla al revés y al derecho. Hay suministros difíciles de ubicar. Me piden ayuda para atender a nuestros clientes que requieren atención. Y así salimos en busca de todos los medidores. Cariñosamente nosotros ahora le decimos nuestro Google Max, ¿no? Porque en realidad es así. Tú le preguntas a algún asentamiento humano, algún centro poblado, alguna organización, él te da con precisión la ubicación de esos puntos, ¿no? Regularmente cuando hay algún tipo de situaciones salimos a hacer inspecciones, trabajo de campo, levantar algunos temas técnicos que se presentan, vemos proyectos de electrificación, algunas ampliaciones de redes que ya van a salir y todo lo hacemos de manera conjunta con él, ¿no? Al amigo Segarrita lo conozco más de 20 años, ha sido como un maestro en la parte comercial. Lo que busco con mi trabajo es contribuir a brindar un mejor servicio a los clientes de ENOSA. Sembrando pasión por el cliente. Bienvenido, Gerardo. Un gusto poder compartir en esta transmisión en vivo contigo. Cuéntanos, ¿cuántos años ya en ENOSA? Bueno, son muchos años que vengo laborando en ENOSA. Vengo laborando antes de que sea ENOSA, cuando era Empresa de Energía en Piura, luego fue ENSA, Electronorte, y ahora pues ya con ENOSA, que he adquirido muy buena experiencia, han confiado en mi persona, en las diferentes actividades, servicios que presta ENOSA a sus clientes. Muy bien,
Cuéntanos justamente, ¿qué actividades desarrollas o has venido desarrollando en todo este tiempo? En toda mi historia de trabajo desempeñado ante la seguridad que había anteriormente, años atrás, ingresé como cobrador de servicio eléctrico a domicilio. Se podía transitar libremente con el maletín, con dinero, verificaba el consumo mensual de los medidores. Luego evolucionó el tiempo y ya pasamos a hacer trabajos de oficina desempeñado en facturación, el cual implementó en OSA su centro de cómputo, en el cual apoyé bastante con mi conocimiento que tenía. Empezamos a elaborar nuestra propia facturación, ya no dependíamos de terceros, y hasta hoy día en OSA viene facturando con su centro de cómputo. También me he desempeñado en el área de atención al cliente, viendo las actividades de los servicios para los usuarios que lo necesitan. También lo que es instalación de nuevos suministros, supervisión a las contratistas. Actualmente me encuentro en el área de control de pérdidas, supervisando las condiciones de servicio para hacer un mejoramiento en el suministro. Encontramos cajas abiertas, hay que cerrarlas, cometidas, expuestas, hay que empotrarlas. Mejor dicho, una normalización del suministro. Excelente, Gerardo. Una trayectoria de más de 45 años, ¿verdad? Así en es. ENOSA, al servicio de nuestros usuarios, específicamente en la parte de facturación, atención al cliente y las conexiones domiciliarias, ¿verdad? Un mensaje a nuestros usuarios respecto a las conexiones domiciliarias, ¿qué le podemos comentar a ver a nuestros usuarios como un mensaje final, Gerardo? Bueno, que confíen en OSA, que es la que les presta el servicio, no tengan duda en llamarnos, lo estaremos atendiendo con el espíritu colaborador y que tiene todo su personal hacia nuestros usuarios. Muchas gracias, Gerardo. Un gusto compartir este corto tiempo contigo y conocer un poco de tu historia. Y como bien, estimados usuarios, nuestro amigo Gerardo bien hace un llamado, ¿no?, a cada uno de ustedes a confiar en las actividades técnicas que realizamos. Él se encarga de esas supervisiones. Y también, como bien manifestó, a buscarnos cuando algo no está bien para usted, ¿verdad? Cuando usted tenga sus dudas, piensa que algo está mal o una interrupción, Gerardo, con todo su equipo de trabajo, muy gustosamente lo va a atender. Bien, muchísimas gracias, Gerardo, por estos minutos. Sí, gracias. Seguramente nos estamos viendo más tarde. Así es. Gracias. Interesante lo que nos compartía nuestro amigo Gerardo Segarra, más de 45 años al servicio de cada uno de ustedes, nuestros usuarios. Y ahora queremos invitar a nuestra amiga Aide Camino. Confírmame la cámara, por favor. Interesante lo que nos compartía nuestro amigo Gerardo Segarra, más de 45 años al servicio. Eficiente y sobre todo seguro, porque todos tienen derecho a un servicio inmediato y limpio. Por ello, cuidamos nuestros estándares de calidad. Sabemos lo importante que es la familia para ti y por ello nos preocupamos por los tuyos y por los nuestros, llevando la energía hasta tu hogar. En OSA estamos contigo. El esfuerzo y dedicación que le damos a nuestro trabajo siempre es pensando en que cada familia pueda tener un servicio de calidad, eficiente y sobre todo seguro. Porque todos tienen derecho a un servicio inmediato y limpio. Por ello, cuidamos nuestros estándares de calidad. Sabemos. Ya estamos aquí con nuestra amiga Aide Camino. Aide, bienvenida a este nuestro programa,
Enosa Estamos Contigo. Cuéntanos, Aide, ¿cuántos años en Enosa y a qué actividades te dedicas? Gracias por la oportunidad. Yo tengo 22 años laborando en Enosa. La labor que yo hago es verificación y contraste de medidores electrónicos. Años atrás yo empecé con medidores electromecánicos. Pasando los años ya hemos ido evolucionando la tecnología. Hoy en día estamos con los medidores electrónicos. Excelente, ¿no? ¿Cómo ha migrado, digamos, Enosa estos medidores electromecánicos? Para ubicarnos con los usuarios, los electromecánicos son aquellos que salía un numerito, una ruedita, iba girando, así ¿verdad? Así es, que correcto. Iba girando, que tenía su disco. Su disco, ¿verdad? Claro, era, ¿verdad? Pesaba incluso más de un kilo. Hoy en día, pues, los medidores electrónicos son 250 gramos. Más fácil de manipular, de llevar, trasladar y contrastar, ¿verdad? Y cuéntanos, en esa labor diaria que realizas, que nos mencionas, ¿no?, de la verificación de los medidores, el contraste del mismo, ¿hay desconfianza en los medidores? ¿Qué debemos conocer sobre ello? No, los usuarios tienen que tener confianza. Nosotros en laboratorio garantizamos el buen funcionamiento de los medidores, o sea, no es que van a decir, no, los medidores están mal, no, porque nosotros la verificación que se hace, nosotros también nos regimos a ciertas normas meteorológicas, entonces eso, no puede salir un medidor. Así es, así y es. Si no, nos callo sin hermín. Así es, nos callo sin hermín. Nos cae la multa así después, es. ¿Verdad? Y así cada uno es. De nosotros hace con el profesionalismo que nos caracteriza nuestra labor, ¿verdad? Así y todo es. Eso... Nos contabas al interno de que tenías una anécdota, algo así de Enosa, compártela. Y yo tengo una anécdota, hace cerca de 20 años me hicieron una entrevista. A ver si la mostramos a nuestros amigos de producción, a ver si pueden ahí ayudarnos con la cámara, a ver, ahí creo está mejor, ¿sí? Excelente. Me hicieron una entrevista del diario El Tiempo, gracias a Enosa, porque me dio la oportunidad, ya que el puesto que desempeño yo mayormente era lo ocupaba varones, marcando la diferencia hoy en día siendo la primera y única técnica electricista en la empresa. Y habrá que formar más. Habrá que formar más. Las mujeres ampliando, digamos, su rango laboral principalmente, ¿verdad? Ajá. Como dicen, mujeres empoderadas. Empoderadas, ¿no? Así es. Excelente. Muchísimas gracias, Aide. Y esperamos que sean muchos más años aquí con nosotros en Enosa. Seguramente tu familia muy orgullosa de ti, de todo lo que desempeñas. Claro. Y esperamos, al igual que con nuestro amigo Gerardo, después decir, Aide, más de 45 años aquí en Enosa, ¿verdad? Así es. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias Aide. Señor. Seguramente nos vemos de aquí en algunos minutos, algunos instantes más. Que muy emocionado me siento el día de hoy con todo este repaso, digamos, de los 36 años de Enosa, ver y recordar lo que venimos haciendo en el día a día, ver a nuestro personal haciendo actividades de responsabilidad social, recordar estas certificaciones y reconocimientos que se han venido obteniendo en los últimos años y que confiamos que van a ser mucho más. Conocer la historia de Gerardo y de Aide, más de 45 años, 22 años, mujeres en el servicio, digamos, de contraste, de medidores, ¿verdad? De repente usted, estimado seguidor, estimado usuario, que nos acompaña el día de hoy, ni se imaginaba quién hacía el contraste de medidores en Enosa, ¿verdad? A tener confianza nos llamaban ambos profesionales de nuestra empresa, confiar en nosotros, confiar en el desempeño de ellos, porque lo hacen con mucho corazón, ¿verdad? Con mucha pasión por el cliente,
así lo venimos realizando cada uno de nosotros. 36 años contigo, ¿verdad? Muy bien. Agradecerles a cada uno de los amigos que nos han dejado sus saludos. Está Ángela Nole, Eddie Hidalgo, Gustavo Morales, Diana Núñez, Melicio, Elber Enrique, Paola Gutiérrez, Selene Manrique, Liliana Vivanco, Ángel Juárez, Steven, Ramos Fortunato, me acuerdo el nombre de Ramos, siempre nos acompaña, y muchos de los que están ahí dejándonos sus saludos están con nosotros, seguramente también contentos de este servicio que le brindamos y de compartir con nosotros y cada uno de nosotros. Genial, ingeniero, no podemos terminar sin antes cantarle el feliz. Qué sorpresa con nosotros, por los 36 pues. Años. Gracias, Aide, gracias, Gerardo. Y esto es para todos los profesionales que laboramos en esta hermosa empresa de Enosa. 36 años contigo. A ver, equipo de producción, muy bueno, nos sorprende, ¿no? Pequeño regalito nos trajeron nuestra amiga Aide, nuestro amigo Gerardo. Busquen, por favor, a ver, un feliz cumpleaños, una canción. Listo, muy bien, ya estamos, ¿verdad? A ver, ¿quién le da la voz? Gerardo, Aide, ¿quién es el cantante? Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Los invito pues, a ver, los tres. Excelente, bien. ¡Feliz aniversario, Enosa! Bien, eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a seguir con nosotros todos los jueves en este su programa, Enosa, estamos contigo. ¡Nos vemos! Felicidades, Aide, felicidades, Gerardo. Pues, ¿tienes dudas o inquietudes sobre tu servicio eléctrico? ¿Quieres conocer todas las facilidades de pago, cómo regularizar una deuda, cómo gestionar el alumbrado público o cuáles son los requisitos para un nuevo suministro? Conoce esto y mucho más. Conéctate a nuestro programa en vivo Estamos Contigo todos los jueves a las 10 de la mañana a través del Facebook de Enosa Oficial. Y no desaproveches la oportunidad de hablar directamente con un experto.